Esta es la agenda Salomón, es el tiempo de Casanare. Buenos días, abrimos esta agenda Salomón hoy lunes para anotar los avances del gobierno del ingeniero Salomón Sanabria y su equipo de trabajo. Y es que este fin de semana que acaba de pasar nos fuimos de puente y la gente quedó muy complacida. Estoy hablando de la obra, el nuevo puente sobre el Charte. El gobernador de Casanare reiteró que el presidente Duque es un presidente amigo. Sí, un gobierno amigo. La inauguración del puente sobre el río Charte así lo evidenció. Así es, hoy hicimos entrega, un compañero, su señor presidente, del puente sobre el río Charte en este importante tramo vial que se convierte en la doble calzada desde el municipio de Agua Azul hasta el municipio de Yopal, y sabemos que es un desarrollo importante para todo el departamento, en especial para estos dos municipios. Eso ha sido uno de los retos que hemos tenido desde el inicio del gobierno, es el tiempo de Casanare, donde hemos visto a ese gobierno amigo, al presidente Iván Duque, en ese acompañamiento del desarrollo, así como usted lo indica. Creo que son movilidades que le permiten al departamento importantes resultados y, por supuesto, en toda la reactivación económica del departamento de Casanare. No solamente con la entrega de esta importante obra para el departamento de Casanare, sino que es grato saber que el gobierno nacional, a través del Pacto Bicentenario, alrededor de 3.6 billones de pesos son importantes para el desarrollo del departamento. Además de eso, el Pacto Territorial Funcional por Casanare, que son alrededor de 500 mil millones de pesos que traen desarrollo, y lo que hemos visionado, que este sea el tiempo del departamento de Casanare. Y bien, ahora más obras, pero en nuestros municipios. Un balance de las obras que se proyectan y ejecutan en Trinidad Casanare dio el alcalde Jesús Monroy. Pues le queremos decir a la comunidad de Trinidad que estamos trabajando de la mano con nuestro gobernador y exactamente los compromisos que tiene nuevamente y nos lo ha ratificado, que estamos ya trabajando, que ese trabajo ya es fundamental de parte de la alcaldía, son en los diseños de estudios de diseño ya de la construcción del hospital. Vamos a entregar, Dios mediante, 100 viviendas en lote propio, donde la gobernación nos va a dar una cofinanciación del 45%. Adicionalmente, el parque para el corrimiento de Bocas del Pauto, el acueducto para el convento, un parque lineal, pero sobre todo turístico, que tengan todos los triteños y los visitantes a la entrada principal de nuestro municipio, que conectará con el anterior parque lineal que fue construido en el gobierno de Alirio Barrera, el cual le vamos a dar una gran continuidad. Adicionalmente, también queremos presentar un proyecto de vivienda en el lote propio que tiene la gobernación de Casanare. Nuestro gobernador tiene toda la voluntad asignándolo al municipio para la construcción de vivienda. El puente sobre el río Pauto a la altura de la vereda Yopito y con el corrimiento Bocas del Pauto también por parte del departamento. Adicionalmente, nuestro gobernador ve la importancia de la producción del acopio lechero. También estamos trabajando con nuestra secretaria del departamento, de la doctora María Elena, la cual pues ha sido muy diligente con nosotros. Entonces pienso que para hacer el primer año en medio del COVID, nos han escuchado, pero sobre todo hay voluntad política del gobierno departamental. Definitivamente es el tiempo de Trinidad. Y volvemos a Yopal, barrio Llano Vargas. Las obras que allí ejecuta la gobernación en cuanto a pavimento y alcantarillado avanzan. Sin embargo, nuestro secretario de infraestructura, como supervisor, dijo que está dispuesto a replantear algunos asuntos si se requieren para que este sector empiece a disfrutar pronto del proyecto. Habla el secretario y habla la comunidad. Teniendo en cuenta pues, la visita que estamos haciendo hoy con todo el equipo técnico y jurídico de la Gobernación de Casanare, más exactamente a la Secretaría de Infraestructura, quienes estamos a cargo de la supervisión de esta obra, pues podemos evidenciar que la obra sigue avanzando, podemos evidenciar que ya tenemos instalada gran parte de la tubería del alcantarillado pluvial, y como todos sabemos, esta es una obra que se empezó este año, para la cual pues tiene importantes intervenciones por más de 7.800 millones de pesos para el barrio Llano Vargas, y lo cual contempla actividades importantes como es el alcantarillado sanitario, alguna parte del alcantarillado también pluvial, importante también el pavimento rígido que se va a instalar con cerca de 2.5 kilómetros del mismo, y por ende es una obra que garantiza la movilidad y la transitabilidad de todo este barrio tan importante para el municipio de Yopal. Pues agradecidos con la administración departamental por esta gran obra que se realiza aquí en Llano Vargas. Vamos avanzando, claro que las lluvias, el tema de COVID, el tema de lluvias, pues nos han frenado un poco, pero ahí se van ejecutando las obras. Y agradecerle aquí este espacio al ingeniero Salomón, al gobernador, muchas gracias
estar pendiente de nosotros. Que gracias a Dios que nos pavimenten y nos queda muy bonito el barrio. Y pues Dios quiera que ahorita ya nos dejen todo bien pavimentado, sí señor, bien arreglado. Estamos evidenciando también que el tiempo se acorta y el tiempo contractual realmente no quedan sino cerca de 35 días, para lo cual pues estamos solicitando a la interventoría que nos presente un plan de acción para poder evidenciar las futuras acciones y poder terminar pues en lo contractual, o si se requiere más tiempo, teniendo en cuenta que la pandemia también ha retrasado las obras, teniendo en cuenta pues el clima, que presenten ese plan de acción para poder hacer las actividades faltantes en el restante tiempo que consideren dentro del objeto contractual. Está quedando muy bien. Y bien, por hoy cerramos esta agenda, el reporte de gestión del gabinete del gobernador Salomón Sanabria. Cada uno de ellos es una pieza en este reloj que marca el tiempo de Casanare. Esta es la agenda Salomón, es el tiempo de Casanare.